La paz esté con vosotros. Buenas tardes, señor obispo don Santiago, secretario, señores párrocos don Pablo Caín y don Antonio Fidalgo, señor alcalde, autoridades municipales, hermana inmaculada de la obra social, Jesús Nazareno, ex hermanos mayores que me habéis precedido en esta hermandad, hermanos y hermanas, coro Virgen Milagrosa, hermanos y hermanas mayores de las diferentes hermandades, vecinos y vecinas que hoy nos acompañáis en la fe a San Bartolomé. Bienvenidos a esta celebración en honor a nuestro santo patrón San Bartolomé, apóstol y alcalde perpetuo de esta villa. Al finalizar os pedimos que salgamos a la calle mientras los costaleros y capataces se preparan para la salida en procesión de nuestro santo patrón. Muchísimas gracias. Feliz día de San Bartolomé, Señor Jesús. Ser cristiano no es una teoría, es una experiencia. Es un encuentro contigo, es acoger el amor del Padre. Es dejarse llevar por el Espíritu, es vivir como hermanos, es seguir el camino de la entrega, es dejarme llevar por ti, es abrazar la cruz del amor, es gozar ya de la resurrección. Por eso tú no teorizas, tú invitas, ven y verás. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso a Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Afianza en nosotros, Señor, aquella fe con la que San Bartolomé Apóstol se entregó sinceramente a tu Hijo, y concédenos por sus ruegos que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La invitación de Felipe a Natanael no busca imponer ni convencer. No cuestiona sus resistencias. Felipe no emplea más que tres palabras para llevarlo ante Jesús. El acompañamiento y el discernimiento deben ser medios que lleven al encuentro. Cada uno de nosotros podemos ser ese camino que lleva a Dios. Cada uno de nosotros podemos ser ese camino de encuentro, no que nosotros llamemos, solo Jesús llama, pero tú y yo podemos ser los que preparamos el encuentro, el resto se lo dejamos al Señor. Y alguien que se estea debajo de una higuera puede llegar a ser seguidor y apóstol de Jesús. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me habló diciendo: mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Tu santo Señor proclama la gloria de tu reinado. Tu santo Señor proclama la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reino. Que hablen de tus hazañas. Tu santo Señor proclama la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tu santo Señor proclama la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Tu santo Señor proclama la gloria de tu reinado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor.
En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo: la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haber dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, saludo a vuestro párroco don Pablo y a vuestro paisano también don Antonio, señor alcalde y miembros de la corporación municipal, hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, hermandad de San Antonio de Padua, asociación de San Juan Bautista, Asociación de Santa Ana, Hermandad de la Reina de los Ángeles, Hermandad Sacramental de la Virgen del Rosario de Minas de Río Tinto, antiguos hermanos mayores de la Hermandad de San Bartolomé, Asociación de la Virgen Milagrosa, hermanas de la obra Jesús Nazareno, Caritas Parroquial, hermana mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de San Bartolomé, queridos hermanos y hermanas todos. Para mí es una alegría y agradezco la invitación de vuestro párroco y de la hermandad que me brinda la ocasión de participar, de presidir esta Eucaristía el día de vuestro santo patrón, de San Bartolomé, después de haber estado recientemente en la parroquia, en la visita pastoral. Es una alegría y una satisfacción volver pues a encontrarme con esta comunidad parroquial, con esta comunidad creyente, un día señalado de vuestro calendario, en ese calendario religioso que tiene cada parroquia, como es este día de San Bartolomé como patrón de Nerva. Tenemos la liturgia de hoy y la fiesta de hoy nos pone delante a uno de los apóstoles, San Bartolomé, que le identifica el Evangelio como Natanael. El Natanael el que nos ha hablado el Evangelio es la misma persona que Bartolomé. Natanael sería su nombre propio porque Bartolomé es como un patronímico, significa el Bar es hijo, Tomei es hijo de Tomei, ¿no? Ese sería Bartolomé, hijo de Tomei, y su nombre sería Natanael, como es nombrado aquí en el Evangelio. Y es siempre, en la lista de los 12 apóstoles, siempre es nombrado detrás de Felipe, que es el que le lleva a Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio, se nombra a Natanael.
de los apóstoles, siendo, y esto ya nos enseña a nosotros, siendo las piedras sillares, los fundamentos de la vida de la Iglesia. Porque la Iglesia no se mantiene sobre una ideología, sino sobre un acontecimiento que es Jesús de Nazaret y sobre aquellos que dan testimonio de Jesús, desde, como se nos dice en una ocasión en el Evangelio, desde el bautismo de Juan, aquellos que fueron testigos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor a los cielos, en el testimonio de lo que aquellos vieron y oyeron y estuvieron presentes, en ese testimonio es en el que se funda nuestra fe. Y sin embargo, de cada uno de ellos se narra muy pocas cosas. No tenemos una biografía de cada uno. Pasan como de puntillas en esa historia, únicamente lo suficiente para darnos ese testimonio que apoya nuestra fe. En este sentido, prácticamente lo que se nos cuenta en concreto de San Bartolomé es el pasaje del Evangelio que hemos leído. Cuando Felipe, otro que ya se ha encontrado previamente con Jesús y ha creído en Jesús, trata de convencer y de llevar a Bartolomé al encuentro con el Señor. Es la vocación de Natanael, de San Bartolomé, que acabamos de escuchar. Y de ese pasaje yo quisiera subrayar tres rasgos que pueden ser tres enseñanzas que hoy en esta fiesta de San Bartolomé nosotros podemos recibir. El primero es que la primera reacción que tiene San Bartolomé es de un prejuicio. No se convencen mucho. Felipe le dice: hemos encontrado aquel que esperábamos, de que nos había hablado Moisés y los profetas. Es decir, aquel del que hablaba el Antiguo Testamento, ya lo hemos encontrado, ¿no? Ese Salvador que anunciaban. Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Y cuál es la respuesta de San Bartolomé? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Un prejuicio que tiene el apóstol. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa que tenemos prejuicios? ¿De este pueblo puede salir algo bueno? ¿De este barrio puede salir algo bueno? ¿De esta persona puedo esperar algo bueno? ¿O de esta familia puedo esperar algo bueno? ¿O nos pasa en nuestra propia experiencia personal que cuando menos tenemos previsto, cuando no entran nuestros cálculos, Dios sale a nuestro encuentro? Esto es lo que nos muestra este primer rasgo del apóstol San Bartolomé. Dios nos sorprende siempre. Los caminos de Dios no son los nuestros. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y tenemos que dejarnos en la fe, tener los ojos del alma abiertos para ser capaces de percibir dónde se hace presente el Señor, como para San Bartolomé, que no se esperaba que de Nazaret pudiera salir algo bueno. Un segundo rasgo de este encuentro de San Bartolomé con Jesús, que también nos puede enseñar. Bueno, pues ante aquello que dice Natanael, esa prevención, ese prejuicio que él expresa, Felipe no entra en una discusión de palabras con él, sino que le invita a que haga su propia experiencia. Ven y verás, ven y verás. Fijaros que casi las mismas palabras, unos versículos antes de este pasaje evangélico, son las que dice Jesús a Andrés. Andrés y otro discípulo que estaban con Juan Bautista, pasa Jesús y Juan Bautista dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos dos discípulos se ponen a seguir los pasos de Jesús. Y Jesús se vuelve y le pregunta: ¿qué buscáis? Y Andrés le responde: ¿dónde vives? Y Jesús dice estas mismas palabras: venid y lo veréis. Venid y lo veréis. Y ahora le dice Felipe a Andrés: ven y verás.
Fijaros, también esto nos enseña a nosotros. Naturalmente que la fe la hemos recibido de otros. Otros nos han hablado de Jesús. Como Felipe le habló a Bartolomé y habló de Jesús. Alguien nos tiene que anunciar el Evangelio. Lo dice el apóstol San Pablo. ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les anuncie? A veces nosotros tenemos en nuestra sociedad, en algunas familias, pues esa cosa. Para ser libre, pues no se dice nada a un niño, no se le enseña nada del Evangelio ni de la Iglesia. Pero ¿qué libertad se puede tener una persona ante algo que desconoce? Alguien nos tiene que hablar de lo que sea para que nosotros podamos situarnos y tener una experiencia propia y una decisión propia al respecto. Pues igual pasa en la fe. Nos han hablado de Dios nuestros padres o en nuestra casa, en nuestra familia. Nos han hablado de Dios pues una maestra o un maestro en el colegio. Nos han hablado de Dios en la catequesis. Nos han hablado de Dios los sacerdotes que hemos conocido. Nos puede hablar de Dios ahora también otra persona que está y que tiene una experiencia de Jesucristo. Pero siempre tendremos que hacer nosotros nuestra propia experiencia. Ven y verás. Uno tiene que ir al encuentro con el Señor. Nosotros, hermanos y hermanas, es verdad, a veces tenemos un cristianismo heredado. Hemos heredado costumbres cristianas, hemos heredado pues formas de alguna forma de vida cristiana. Pero si nosotros, si cada uno de nosotros no hace la experiencia de ir y ver, ven y verás el encuentro con el Señor, pues todo eso quedará bastante hueco, bastante hueco, como una cáscara que no tiene fruto, porque falta la experiencia personal. Andrés y, perdón, Felipe invitando a San Bartolomé, y hoy San Bartolomé a nosotros nos está invitando a esto. Ven y verás. ¿Dónde nosotros podemos ir hoy a ver para tener esa experiencia, no ya de lo que nos digan, sino nuestra, de Jesús? Pues naturalmente en la palabra de Dios, en el Evangelio, conociendo el Evangelio, meditando ese Evangelio. Lo podemos tener en los sacramentos, participando de los sacramentos de una manera única en la Eucaristía. Lo podemos tener en la comunidad cristiana, en el testimonio de los hermanos y de las hermanas. Y lo tenemos en cada persona y particularmente en los pobres, donde nos podemos encontrar con el Señor. Ven y verás. Y por último, esa confesión, después de que ha ido y ha visto, Andrés acude, Bartolomé acude a Jesús y se siente conocido por el Señor. Antes de que, cuando estabas debajo de la higuera te vi, y no sabemos lo que pasó en aquella higuera, pero es lo que le dice Jesús a Bartolomé. Es decir, nosotros tenemos que hacer ese camino para conocer a Dios, pero nosotros somos conocidos por el Señor siempre, desde que nos estábamos formando en las entrañas maternas, ya Dios nos conocía. Si estoy en casa o yendo de camino, acostado o levantado, dice el Salmo, siempre estamos en la presencia de Dios. En Dios vivimos, nos movemos y existimos, y Él nos conoce, y nos conoce con ese conocimiento de amor que tiene. Pero Bartolomé termina con una confesión de fe en Jesús. Entonces termina diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y fijaros en qué términos profesa ese descubrimiento que ha hecho San Bartolomé de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Primero, la divinidad de Jesús no es un hombre más, no es un personaje que le ha deslumbrado, no es un líder religioso que a él le ha conquistado, sino descubre que es Dios con nosotros, el Hijo de Dios. Y al mismo tiempo también descubre que ese Hijo de Dios metido en una historia concreta, metido en la historia de un pueblo, tú eres el Rey de Israel, ese del que habían hablado Moisés y los profetas y le habían anunciado. La humanidad y la divinidad de Jesús están así confesadas por San Bartolomé. Nosotros también,
hacer una profesión de fe plena como cristianos, sobre el fundamento, nuestra fe sobre el fundamento del testimonio de los apóstoles, de San Bartolomé, supone nosotros también confesar a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo único y eterno de Dios, y al mismo tiempo hombre también, verdadero Dios y verdadero hombre, como le confesamos en el credo. Y eso significa que es verdad que en la fe podemos encontrar, ciertamente encontramos valores, encontramos normas de conducta, encontramos un camino para una vida buena, que lo tenemos en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Todo eso está en el Evangelio. Lo podemos descubrir como voluntad de Dios, incluso racionalmente. Que el primer mandamiento, que se refiere al prójimo, nos diga: honrarás a tu padre y a tu madre, lo podemos acoger por revelación de Dios y por razón y por justicia, cuando descubrimos que si vivimos es gracias a aquellos a los que nos han dado la vida. Pero no solamente tenemos en el Evangelio, no solamente en nuestra fe encontramos unos valores, unas normas morales, unos mandamientos para vivir y para orientar nuestras decisiones y hacer un uso justo de nuestra libertad, sino también encontramos mucho más. Porque no solamente enseñarnos a vivir, es que nos ha abierto la fe, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha abierto el cielo. Jesucristo, Él uniéndonos a sí mismo en el bautismo, nos ha hecho hijos adoptivos de Dios y por tanto nos ha dado lo que nadie nos puede dar. Valores morales no los podemos encontrar en la filosofía o en otras religiones, o lo podemos encontrar en una reflexión humana. Pero participar de la vida de Dios, tener como horizonte el cielo, saber que nuestra vida no acaba con este mundo, en este tiempo, en esta historia que vamos haciendo, sino que estamos llamados a vivir con Dios para siempre. Como Jesús le dice a Bartolomé: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso solamente nos lo puede dar Jesucristo como Hijo de Dios. Por tanto, confesemos nuestra fe, esa fe de San Bartolomé en Jesucristo como el Hijo de Dios y también como el Rey de Israel, también como hombre verdadero metido en esta historia que Dios va haciendo con la humanidad, va haciendo con nosotros. Pues que San Bartolomé interceda por nosotros. Cuando empezamos la misa, pedimos a la Virgen y a los santos, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, que es pedir ayuda, pedimos que ellos intercedan por nosotros. Pues hoy, de una manera particular, nosotros y esta comunidad parroquial, y en nombre de todo el pueblo, también nosotros como creyentes, levantamos nuestros ojos y nuestras súplicas a San Bartolomé y pedimos que interceda por nosotros para que caminemos por el camino de Jesús. Él es el camino, imitando al Señor, y así un día podamos gozar de la compañía de los santos de San Bartolomé en el cielo, contemplando el rostro de Dios en una vida sin fin. Y así sea. Gracias.
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, acogiéndonos la intercesión de San Bartolomé. Para que la Iglesia del Nuevo Milenio viva la fe que ha recibido en toda su pureza y la transmitida con fidelidad, entrega y compromiso. Oremos al Señor. Para que el mensaje del Evangelio arraigue en el corazón de todos los hombres y lo transforme según la medida del amor de Dios. Oremos al Señor. Para que los religiosos confiesen con su vida que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que sean muchos los que lo sigan, oremos al Señor. Por las hermanas de la obra Jesús Nazareno, para que se encuentren en esta comunidad el apoyo necesario para seguir con su labor, roguemos al Señor. Por todas las hermandades y asociaciones asistentes a esta celebración, para que sigamos caminando en hermandad, oremos al Señor. Para los que tienen poder de decisión en la marcha de nuestra sociedad, no ahorren esfuerzo para hacerla cada vez más justa, fraterna y solidaria. Oremos al Señor. Para que los cristianos que son perseguidos a causa de su adhesión a Jesucristo, por la intercesión de San Bartolomé, experimenten firmeza, ilusión y alegría serena. Oremos al Señor. Para que todos nosotros, en nuestra vida cotidiana, vivamos como Jesús, haciendo el bien, amando a todos y sembrando la paz. Oremos al Señor. Acoge, Padre del Cielo, las súplicas que llenos de confianza te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al celebrar la fiesta de la
apóstol San Bartolomé. Te pedimos, Señor, que alcancemos por su intercesión tus auxilios, ya que en su honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de tus santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviado suyo. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de tus pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, San Bartolomé, los demás apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu heredad. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Santiago, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor esté con vosotros. Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa del apóstol San Bartolomé, os llene de sus bendiciones. Amén. Que nos ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de San Bartolomé, por cuya palabra os mantener firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.